Muévete, espera. A los tres. Una, dos, tres. Muy bien. Señor gobernador, en esta ciudad reconocemos el gran trabajo que realiza para transformar Tamaulipas y en especial hacer de esta región un lugar donde podamos vivir mejor. Observamos con agrado que Madre ha recibido en los últimos años la atención de su gobierno con obras de alto impacto social y han hecho posible entregar gran desarrollo y bienestar a miles de familias maltenses. Quiero resaltar grandes obras como el acueducto y el recibimiento de Madre. Es una obra anhelada por todos los maltenses, que está en proceso y que pronto tendremos agua de mejor calidad y mejor cantidad para todos los maltenses. Muchas gracias, señor gobernador, por esta obra millonaria. Asimismo, las cámaras de videovigilancia que llevan un avance muy importante de más del 70% ya y que próximamente tendremos estas cámaras mejorando la seguridad de todos los maltenses. Muchas gracias, señor gobernador, también por esto. En esta ocasión seremos testigos de la inauguración de la unidad deportiva Dr. Rodolfo Torre Cantú, obra que beneficia a cientos de familias de esta zona de la ciudad, en especial a niños y jóvenes, quienes a partir de ahora tendrán un espacio donde pueden realizar actividad física junto a sus familias. Y este tema quiero resaltar también que tiene mucho que ver con la reconstrucción del tejido social, con tener a mejores niños, mejores jóvenes, para tener una mejor sociedad. Y estoy seguro, como esta unidad deportiva, como las que estamos haciendo gracias a su apoyo y todos los rescates más públicos, estoy seguro que seguiremos avanzando. A nombre de quienes se ven favorecidos por esta obra, quiero expresarle nuestra gratitud, señor gobernador. Gracias por tomarse el tiempo para acompañarnos hoy aquí en la inauguración de este extraordinario espacio, de esta unidad deportiva que además lleva el nombre de Rodolfito, lo cual os agradezco eternamente. Como digo, amigo, en esa tabla, el poder generar cada vez espacios con estas características que nos permitan la sana convivencia, la práctica del deporte, el esparcimiento, el que las familias convivan, el hacer más amigos, el estrechar las relaciones humanas, es parte fundamental de nuestra infraestructura social y deportiva que venimos construyendo a lo largo y ancho de Tamaulipas. Hace rato, hace algunas horas, estuvimos en Reynosa, precisamente acompañando al secretario de Gobernación, el licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, a la secretaria de SEDATU y al director general de Pemex, que venía también con nuestro amigo Carlos Romero de Chávez, entregando un parque de barrio en Reynosa construido por los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno. Y ahora estamos en el otro lado de Tamaulipas haciendo lo mismo, entregando un lindo servicio para la comunidad de Estados de extraordinaria comunidad deportiva. Son días sin duda alguna de capital importancia. Son días muy buenos para Tamaulipas. Es un día extraordinario para el Mante. Tenemos la oportunidad de juntos, de todos lo hacemos juntos, sociedad y gobierno, seguir creciendo. La verdad es que las acciones que hacemos, quienes tenemos el privilegio de coordinar los esfuerzos de los tamaulipecos, son gracias a que tenemos una extraordinaria sociedad como ustedes. Siempre lo he dicho, el valor supremo de Tamaulipas es su gente, ustedes. Todos los días en los hechos ha sido la nuestra. Así es que, una vez más, para mí es motivo de privilegio de estar aquí, de poder saludarlos, de poder acompañarnos a inaugurar una obra tan extraordinaria. Mírenla, disfrútenla, es de ustedes, es para ustedes, para sus hijos, para sus familias. Y sin duda alguna, que algún día, a lo mejor vamos a hacer esa carrera. Pronto, la verdad es que estamos... Muchas gracias.
por todos, disfrútenla.